¿Despedirte bien? ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? ¿Adiós? Ah, bueno, adiós, Cata, te quiero. Nos vemos, espero que la... ¿Cata? ¿Qué fue eso? ¿Cata, no? ¿Qué va a pasar, chicos? Dale, Juancho, cepíllate rápido que vas a llegar tarde. No vas a llegar tarde el día de hoy, en serio, es importante. Recuerda lo que te dijo Cata, que tenías que llegar súper temprano y estar listo. A ver, pero bueno, no importa. Esta vez sé que voy a llegar temprano porque Cata dice que tiene una sorpresa y que me va a recoger en un coche. ¿Y qué coche? A ver con qué me sale Cata Anuncia de sorpresa. Chicos, les cuento. El día de hoy me encontré a Cata Anuncia en la tarde y me dijo que me alistara porque esta noche íbamos a salir. Y la verdad, no estoy acostumbrado a salir, a ver, nunca de noche. Así que estoy muy preocupado, como muy interesado. Me da esta curiosidad ya. A ver, si llega Cata Anuncia, me he puesto este traje. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal me veo vestido? Yo la verdad es que me doy un 10, ¿eh? Yo me veo muy guapo, me gusta mi corbatita, me gusta mi sombrero, cómo me luce, aunque se me salgan los pelos, la verdad. Mira cómo se me sale el pelo de la cabeza. No, puede ser. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Acaba de llegar coche en Cata! Digo, ¡Cata en coche! ¡Hola, coche! Hola, coche, ¿cómo está tu Cata? Madre mía, coche, hola, Cata, ¿cómo está tu coche? ¡Qué bonito el coche! Madre santa, tienes un coche espectacular. ¡Ay, y tras del hecho me trajiste un regalo! Pero Cata Anuncia, muchas gracias. Y unos doritos, pero Cata Anuncia, te estás pasando, ¿Pero cómo te tendría que regalar esto? Muchas gracias, y por cierto, buenas noches, Cata Anuncia. ¡Oh, sí! ¡Te ves preciosa! ¡Oh, gracias! ¡Tú también te ves muy bien! ¡Muchas gracias, Cata Anuncia! ¡Te sale ese vestido con tus ojos y tu pelo! ¡Muchas gracias, Juancho! ¿Quieres ir a dar un paseo? ¡Pues claro que quiero dar un paseo! ¡Por algo me alisté y me alquilé este trajezote! ¡Vamos a ver, a dar un paseo antes de ir a la fiesta! ¡Dale, perfecto! ¡Uy! ¡Este coche está muy cómodo, Cata! Oh, y otra cosa, Cata, por cierto, tú me diste un regalo y yo no tengo nada para darte. No, pero si no hace falta, solo lo hice porque no sé si me ocurrió. Oh, muy bien, desde que me quitaste la tarjeta de crédito ya no puedo darte regalos. Menos mal. Yo lo prefiero así. Menos mal que me quitaste tu tarjeta de crédito. Oye, pero el paisaje está muy bonito. Mira ese yate de ahí tan guapo. ¿Has visto? ¿Y a dónde vamos? ¡Uy, mira, un camping! ¡Hay un camping por acá! Oye, se ve genial, Cata Anuncia. A ver, ¿y le puedo hacer? ¡Uy, qué romántico! No, qué bonito, que me agrada este calorcito que bota la fogata. Pues está muy bonito todo, me encanta, Cata Anuncia. Mira las cascadas, mira las aguas termales, el yate, esto está muy... ¿Toma, es para ti? ¿Eso es para mí? Sí, claro. Oh, Cata Anuncia, muchas gracias, en serio, ahora me siento mal. A ver, las voy a oler. Huelen delicioso, pero Cata Anuncia, en serio, discúlpame, no te traje nada a ti, tal vez puedo... ¡No importa! Bueno, no pasa nada, ¿me lo prometes? Ok, Cata Anuncia, oye, esto está muy bonito, muy increíble. Nunca he visto esta parte de Brookhaven de noche. Con las aguas termales, la fogatita de fondo, el yate, todos los pinos que hay. ¿Has visto? Eres muy buena anfitriona para reuniones, Cata Anuncia. Ay, yo me alegro que te guste. Entonces, ¿seguimos dando una vuelta? Oh, dale, de acuerdo. Este no era el lugar donde me ibas a traer. Oh, ok, más sorpresas, me encanta. Voy a apagar esto por si se hace un incendio, la verdad, lo voy a apagar. Ay, ten cuidado que luego se incendian los árboles. Ahí está Cata Anuncia, pues la verdad es que me está gustando esta noche, ¿eh? No sé por cuál lado se pueda subir, pero voy a probar por aquí. Oye, pero ten cuidado. Oye, el coche no tiene potencia. No, este coche es muy bueno para la carretera, pero para el campo no, Cata Anuncia. Espera, ¿dónde está Jut? No lo sé, Cata, ¿dónde pero estamos? Los arbustos. Cata, lo vas a... Cata, pero lo vas a dañar. Ay. No sube. No sube, Cata. No sea, mira, ¿sabes qué? Mejor vamos por la carretera normal, ¿sí? Está bien. Vamos a evitar accidentes, Cata Anuncia. Vale, vamos para allá entonces.
Oye, pero Brookhaven es muy bonito de noche, te digo la verdad, está increíble, ¿eh? Y bueno, y si no era el lugar que me ibas a llevar, ¿a dónde me vas a llevar? Otro lado. Un sitio bastante lindo, pero bueno, cualquier sitio es muy bonito si estoy contigo. ¿A comer un helado? Oh. Bueno, sí, me apetece. Voy a botar este cepillo de dientes por aquí. Voy a agarrar un helado de este. Perfecto. Este. Está muy bonito y muy rico. Oye, Cata, muchas gracias. Me está gustando mucho toda esta velada, todo este esta salida nocturna. Deberíamos salir de vez en cuando de noche. Sí, yo sé que tu mamá no quiere que estés conmigo, pero yo estoy muy feliz saliendo contigo, la verdad, cuando se puede. Me encanta este helado y estas pepitas, y más cuando te tengo acá al frente y puedo verte feliz. Sí, y este traje, mira, nunca me había puesto un traje tan serio. ¿Qué tal me queda? Oye, Catanuncia, además quería decirte que tus ojos están hermosos. Apuesto que sirven para ver. Claro, Concho. Los tuyos también sirven Bueno, para mirar. sí, los míos veo mejor, pero creo que. Pero yo creo que tú miras con tus ojos mejor. Que sí, Catanuncia. Pero la verdad, los míos solo son negros. Nunca me había visto los ojos. No te quedan las gafas, Catanuncia. Mejor quédate así. Mira, ya me comí ese helado. ¿Ahora dónde quieres ir? Es verdad. Como nunca salimos de noche, nunca hemos ido a la fiesta en Brookhaven. Hay una discoteca, ¿verdad? Ah, sí, pues yo te. Es en el otro lado, Cata. ¿O no? A ver. Pero está cerrado. Está oscuro, Catanuncia, pero bueno, no pasa nada. Creo que así está mejor de noche. Sí, es verdad, pero ¿no estaría mejor esto de día? Digo, o sea, esto. Vale, me gusta esta fiesta que está. Esto prácticamente es una fiesta ya. Ok, perfecto. A ver. Vamos abajo, Catanuncia. Oye, está muy bonito, pero qué mal que se ha cerrado lo del alpachangón. Pero podemos formar el pachangón en cualquier lado. Oh, aquí mismo, sí. Y pedir Ok. Hagamos karaoke. Vamos a hacer karaoke. ¿Qué canción quieres? No se habla de Bruno, no, no, no. Una romántica. Pero ¿por qué una romántica, Cata? Bueno, está bien. Si pudiera llegar a ser la mitad de lo que crees de mí, cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar como tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ¿y cómo decía más? Si es que podría. Pero sé que es verdad, porque tú eres tan buena y no soy como tú. Quisiera volver. Ya, bravo. Sí. Sí. Ahora te toca. Cántame. Cántame la del charrito en negro. La de la camisa negra. Yo perdí la calma y casi pierdo hasta mi. Come, come, baby. Disimulo. Y tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. ¡Woo! ¡Vamos!
El recuerdo malevo de tu amor, no sé qué, moribundo y lleno de dolor. Desde que tú te fuiste, yo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Vamos, ya ahora perdí la calma y allí pierdo esta. Vamos. ¡Sí! No, con disimulo. Oye, está genial esta fiesta, Pero bueno, Catalina. Es que la fiesta donde nosotros queramos, nosotros tenemos la fiesta dentro. Es verdad, y ahora voy a cantar otra. 3, 2, 1. Paranananana. 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 Era una catanuncia, taran, taran. Y estaba bailando, paran, paran. Estaba gozando, paran, paran. De este pachangón, paran, paran. Y existía un guacho, paran, paran. Que estaba cantando, paran, paran. Subía videos, paran, paran. Y llegó al millón, paran, paran. Paran, paran. Taran, taran, igual que tu madre, taran, taran. No, así dice la canción, Cata. No, así no dice la canción, yo no sé. Pero bueno, Cata Anuncia, ¿sabes qué? Yo creo que ya es hora de irme, ¿eh? Sí, está ya muy tarde y luego mi mamá me va a regañar si llego hasta ahora. Bueno, yo te dejo en tu casa. Dale, Cata Anuncia, vamos. Vámonos a casa. Oye, cantas muy bonito, Cata. ¿También? Ay, Cata Anuncia, ay, qué buen día hace, ¿eh? Sí, buena noche. Bueno, qué buena noche haces, ¿verdad? Bueno, aquí ya te trae a tu casa. Bueno, Cata Anuncia, nos vemos. Adiós, espera. ¿Qué pasa, Cata? Quería despedirme. ¿Despedirte bien? ¿Cómo así? Sí. ¿De qué estás hablando? Ah, bueno, adiós, Cata, te quiero. Nos vemos, espero que la... ¿Cata? ¿Qué fue eso? ¿Cata no? ¿Qué acaba de pasar, chicos? ¡No me lo puedo creer! ¿Qué es esto? ¡Me acaba de dar! ¿Ves? No puede ser. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo que ir a su casa y preguntarle qué pasó. ¡Catarucia!